creando, vamos a hablar y ver las imágenes acerca de la alcoba en la que murió Michael Jackson. Les cuento, jeringas, tanques de oxígeno, medicamentos, analgésicos y un listado de farmacias abiertas las 24 horas son algunas de las evidencias que muestran las nuevas fotografías de la habitación en la que falleció Michael Jackson, difundidas por la policía de Los Ángeles. Y es que, bueno, estas imágenes publicadas por el diario británico Daily Mail evidencian la total dependencia de los medicamentos en la que estaba sumido el rey del pop. Y es que, bueno, forman parte del juicio contra el médico Conrad Murray, condenado a 4 años de cárcel justamente por administrarle dosis letales del fármaco Propofol. Y bueno, ahí, a continuación, estas imágenes. Y bueno, pues así, con estas imágenes llenas de medicamentos y ya con una habitación bastante descuidada, vamos a música y regresamos. You know it.
me encanta, es una excelente noticia para mí porque soy fan del siguiente superhéroe que les voy a platicar. Y es que ya en unos días más se va a estrenar una de las películas, si no es que la más esperada del año, como le echo flores, ¿verdad? The Man of Steel. Al regresar te vamos a presentar algunas curiosidades justamente que seguramente tú no sabías.